Según datos de México Evalúa, el índice de la evaluación al sistema de justicia penal en Guanajuato, fíjense bien, en Guanajuato, 98 de cada 100 homicidios quedan impunes. Este es el verdadero resultado del sistema de procuración de justicia del estado de Guanajuato. Las cifras, los números, que seguramente Carlos Amarripe el día de mañana va a mencionar, pues no tiene nada que ver con una realidad. La realidad está aquí. Cuando se habla de la procuración de justicia en el estado de Guanajuato, la verdad es que dista mucho de que eso sea un tema exitoso, de que tengan algo que presumir o de que tengan algo bueno que informar. Realmente los números hablan por sí solos. En 15 horas, en el caso de, se han registrado, nos comentaban, 3 muertes violentas de mujeres, y esto tiene mucho que ver con lo que van, con lo que el día de mañana se va a presentar con esta comisión especial para el tema de la mujer, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, que nosotros quisiéramos que se resolviera a la brevedad, que nosotros exigimos que se resuelva a la brevedad. Y esto también pues, le corresponde a Samarripa, como es el caso de Abril, ¿no? Esta joven que murió supuestamente en un incendio y que al investigar el caso, pues fue asesinada por su esposo. Está también el tema de que el único, hay que recordar que el único que puede remover al procurador es el gobernador del estado, ¿sí? La ley no permite que nadie más se involucre en el tema. Nosotros presentamos una iniciativa donde es el Congreso quien también entre, evalúe y pueda hacer un cambio en el tema del fiscal general del estado. Sin embargo, es una iniciativa que pues la ya está desechada. Desgraciadamente, mientras existe esta mayoría panista de diputados en el Congreso local, los grandes cambios no va a ser posible que lleguen realmente a la parte medular del sistema de justicia en el estado. Cuando dice justamente, es que no tengo nada que ver con los temas de homicidio, sí tiene que ver con el tema.